Bueno, los 39 minutos de juego de este primer tiempo, córner correspondiente a Peñarol, que va a tomar Cepelini en el ángulo que forman la tribuna Damiani con la tribuna Cataldi. Espera el artillero y goleador de Peñarol, Álvarez Martínez. Va a venir el córner, viene el córner. Restó la pelota Merlo. La corre a buscar Trindade, la paró Trindade. Trindade va a tirar al arco, tiró. Dije que Trindade le prendía el arco y tiró de 30 metros el volante central de Peñarol. Bien merecido lo tiene, porque busca, porque quiere, porque va toda. Y Trindade a los 40 minutos de juego del primer tiempo comienza a poner el camino de Peñarol en las semifinales de la Copa Sudamericana. Peñarol 1, Sporting Cristal 0. Trindade, el volante central, autor de un golazo de 30 metros, le pegó violento que infló la malla del arco peruano. Y echa la regla, la excepción, no era la tercera, era la cuarta la vencida. Trindade toma el rebote, un Peñarol que estaba exigiendo, insistiendo, tratando de cosechar la apertura del score. Remata y con rebote también en un jugador de Sporting Cristal. Si antes la suerte no estuvo de su lado, ahora sí, del lado del equipo aurinegro, que coloca la apertura en el score y se siente el eco de esa hinchada que con su espíritu, que con su garra y ganas, le pone emoción a la cosa. Peñarol 1, Sporting Cristal 0. El instante sublime del gol con Daniel López Moroy.